La verdad que sí. Esto iba a ser no, por problemas de salud de la patrona, así que dijimos no, no lo vamos a hacer. Pero ¿qué pasó? Los negocios empezaron, los chicos empezaron de que sí, que tienen que hacerlo por esto y por pim, pum. Entonces digo, bueno, hacemos algo, les damos una chocolatada como para decirles chau chicos, no lo hacemos más. Y al último empezamos, bueno, y acá estamos, un año más, que son los 16 años con este, que vamos para arriba. Esperemos que haya alguien más que se quiera hacer cargo de esto, para que no se borre, porque si no, esto se va a borrar. Entonces esperemos de que se junte alguien y diga, sí, lo vamos a seguir nosotros. Así que por hoy estamos, esperemos que Dios quiera que el domingo 30 los haga un día hermoso, sin que tengamos problemas. Bueno, así que esto sería el domingo 30 de septiembre. 30 de septiembre, sí. Vamos a hacer todo eso. Bueno, Inés, coménteme, como todos los años, ¿qué es lo que va a haber en este festejo ahí en el Barrio Sur? Bueno, buen día, ¿cómo les va? Bueno, sí, vamos a hacer chocolate como todos los años. Van a tener sus regalos los niñitos, porque estamos pidiendo colaboraciones, porque como no puedo con mi salud, ando medio, puedo pasar frío, pero andamos. Y bueno, y vamos a estar en la plaza viernes y sábado pidiendo colaboración. El que quiere acercarse a donar algo, vamos a estar en la plaza de las 10 hasta las 6 de la tarde. O sea, vamos a hacer bien la aclaración. Una cosa es el festejo, que va a ser el día 30, ¿no es cierto? Pero antes ustedes hacen recepción de donaciones aquí en la plaza. Aquí en la plaza, vamos a estar, sí, porque no podemos andar mucho por los fríos, vio todo eso. Bueno, y también van a tener sus regalos los niños, sus juegos como todos los años, va a haber sus payasos. Y bueno, y la gente que lo está ayudando muchísimo también. Y la gente que, por ejemplo, dice, yo quiero colaborar para este festejo del Día del Niño, ¿con qué puede colaborar? ¿De qué manera puede ayudar? Bueno, puede ayudar con algún juguete, alguna golosina, chisito, puflito, todas esas cosas que estamos necesitando. Pero Bueno. si los donan un juguete, mejor que sea chiquito, pero ya para los chicos ya. Y como siempre, como todos los años, va a haber regalos para los chicos. Sí, hay. Por lo menos hemos salido poco, pero ya estamos recolectando algo. Y yo pienso que este viernes y sábado va a ir bien en la plaza. Bueno, un poquito más tarde de lo habitual, pero el festejo del Día del Niño, las hormiguitas lo hacen. Lo vamos a hacer a pedido de la gente y de los niños, porque no lo íbamos a hacer, pero lo vamos a hacer. Y bueno, y quería agradecer a toda la gente de Villa Rosario, a la municipalidad que los ayuda también en lo que los haga falta. Muy agradecido a ellos. Lo van a hacer en la Plaza del Bicentenario. En el Bicentenario a las 14 horas. Ahí vamos a estar hasta la hora que se termine, porque no tenemos horario para terminarlo, porque esto se va tarde. Así que sí, los esperamos a todos, todos. Bueno, Luis, no sé si queda algo más por agregar referente a este festejo, este nuevo festejo del Día del Niño de las Hormiguitas, del Barrio Sur. Sí, hay algo que agregar. Se ha juntado el grupo de mujeres del catequesis, que fueron las que los animaron más a hacer esto. Así que es un grupo hermoso que se ha formado. Y ponen los teléfonos para comunicarse con Inés y Luis. Mi teléfono es 15-41-45-21, que es el celular. El fijo la cerró porque no me lo recuerdo. El fijo es 45-37-23 y mi número es 15-46-31-95. Bueno, muchísimas gracias y ya está hecha la invitación para el festejo y para aquellos que quieren colaborar. Si quieren colaborar, pueden llamar o acercarse a mi casa.